Bueno, buenos días a todos. Estamos acá en una nueva edición del webinar de STEM, el segundo ciclo de webinar de avances y tendencias STEM organizado por la revista Redium y por la revista Reditec de Venezuela. Quiero presentarles a nuestro expositor, al doctor Sol Lavisca. Es doctor en educación matemática por la Universidad de Cambridge de Reino Unido. Actualmente es profesor de métodos de investigación en educación STEM en la Universidad de Johannes Kepler. Es profesor visitante de investigación sobre tecnología en educación matemática en la Universidad Metropolitana de Budapest y trabaja en varios equipos de investigación con la Universidad de Johannes Kepler y Alemania, con el equipo de Cantabria, con el equipo de Bohemia del Sur. Y además, Sol integra el comité científico de la revista de metodologías STEM, que es quien organiza o coorganiza este ciclo de webinar, la revista electrónica de metodologías STEM de la Universidad de la Patagonia San Juan Bosco en Argentina. Y nos acompañará el profesor magíster Matías Tejera de Uruguay, quien nos hará la traducción en este ciclo de webinar en la presentación del doctor Sol Lavisca. Matías es profesor de matemática del Instituto de Profesores Artigas de la República del Uruguay. Es maestro en ciencias del Centro de Investigación de Ciencia Aplicada y Tecnología Avanzada de México y actualmente estudia el doctorando en STEM de la Universidad de Johannes Kepler. Es además vicepresidente de la Sociedad de Educación Matemática Uruguaya y le agradecemos a Matías por estar participando y donarnos su tiempo. Sabemos que está próximo a viajar y le agradecemos a Matías y le agradecemos también a Sol por la disposición en la participación de este webinar. Muchas gracias y bienvenidos. So, thank you very much for your invitation, and it's great to be here, and I'm very happy to meet colleagues in Latin America, and then we are also planning to have a meeting in Latin America in February, so maybe I will be able to meet some of your colleagues there too. So, gracias por la invitación. Está muy contento de poder estar conversando con colegas de Latinoamérica. Y que estamos hablando de Latinoamérica, que estamos organizando también unas actividades en febrero por allá, así que probablemente nos veamos en persona con muchos. Seguro. So it's really great to be in here, and then in my talk, if it starts. I will talk about that, what we are doing. We are not sharing yet. Genial estar acá y iba a empezar a mostrarles algo de la presentación, pero todavía no la están viendo, ¿no? No, todavía no la vemos. Ahora. Now. Okay. So you can... So in my presentation, I will talk about that what we are doing at Johannes Kepler University on doing research on technology and STEAM education. Bien, en la presentación va a hablar de lo que estamos haciendo acá en la Universidad Johannes Kepler sobre la investigación que estamos haciendo en STEAM y tecnología en educación. And as Mariana mentioned that I was leading the doctoral school in Cambridge, but here in Linz we are developing the same kind of doctoral program, so we have more than 40 PhD students from all over the world. Many of them are from Latin America. And what we are trying to do is doing research on STEAM education and then collaborate with a wide range of people all around the world. Bien, como decía Mariana, antes de estar acá estaba en Cambridge y estaba dirigiendo la escuela doctoral. Y lo que vino a hacer a Linz es esto, como el mismo esquema de... Que estaban usando en Cambridge y ahora acá tenemos en este momento
más de 40 estudiantes de doctorado de todo el mundo, muchos de Latinoamérica, y lo que estamos haciendo es esto, investigando en innovaciones en educación STEM. And if you are interested in what we are talking about, we would be very welcome to that you are joining us, visiting us, but also we have lots of online seminars, and then later we will talk about our conference and research school in Buenos Aires. Que si les interesa lo que de lo, si les interesa lo que va a hablar ahora, que están, son más que bienvenidos a sumarse a muchas de las cosas que estamos haciendo. Obviamente venir y visitarnos, estaríamos muy contentos de recibirlos, pero también hay muchas actividades que estamos haciendo online, y más adelante va a hablar un poquito de lo que vamos a hacer en Buenos Aires, que les va a quedar seguro mucho más cerca. So in Linz we have different centers beyond STEM education. So we work in computer science education, physics, and chemistry education, biology, and so on. And then we have large projects to integrate technology into the education systems. Bien, en Linz estamos en el departamento de educación STEM, entonces tenemos educación matemática, educación en computer science, educación en física, en química, en biología. Estamos como tocando todos esos temas, y también tenemos varios proyectos de cómo integrar la tecnología en el aula. And then also we are developing GeoGebra with our department at Professor Markus Hohenbarter. And then probably you know that GeoGebra just grew into a very complex and comprehensive education system which is used in all subjects. Bien, y otra cosa que se está haciendo acá es el desarrollo de GeoGebra, es acá en la universidad. El jefe de nuestro departamento es Marcus, que es el creador de GeoGebra. Y, como saben, GeoGebra ha evolucionado mucho en estos años, desde la aplicación que conocíamos a un sistema mucho más amplio y que abarca mucho más complejo y que abarca mucho más cosas. Y, bueno, en eso también estamos trabajando. So GeoGebra grew into a large community, and then we have more than 100 million users. And it's also used from kindergarten to university in all different subjects. But the most important thing is that we have materials shared by the community. So there are more than 2 million materials are available on the GeoGebra website. GeoGebra ha crecido mucho, la comunidad sobre todo. En este momento hay más de 100 millones de usuarios con actividades que van desde el jardín de infantes hasta la universidad. Y que él cree que lo más importante de lo que tenemos a partir de la comunidad es esto, de más de 2 millones de actividades hay en el sitio que uno puede, eso, que van desde lo más simple a lo más complejo y que uno puede buscar y encontrar y adaptar para sus clases. And then also we have a large community with GeoGebra institutes, including Argentina, Uruguay, Chile, and then almost all the countries in Latin America. Y también hay una comunidad gigante de institutos de GeoGebra, con institutos en Argentina, en Uruguay, en Chile, bueno, en Latinoamérica, en casi que todos los países. So in our work, what we try to do is connecting technology with all different kind of subjects, and then making innovations in pedagogy, methodology, and then all possibility within the education system. En nuestro trabajo lo que estamos haciendo es conectando la tecnología con todas estas áreas y tratando de generar innovación en las pedagogías, en las metodologías y en el trabajo. So essentially I would like to give you some examples of what we are doing in innovations on creativity, technology, pedagogy, and then maybe policy as well. Entonces, lo que va a tratar de hacer es esto, darnos algunos ejemplos de estas innovaciones que estamos haciendo en lo tecnológico, en lo pedagógico y también en cuestiones vinculadas a las políticas educativas. So, we are trying to reintroduce creativity into the education system, and then we try to find the different creativities that the students may have. Entonces, una cosa muy importante es que estamos tratando como de reintroducir la creatividad al sistema educativo, y no solo la creatividad, sino las creatividades, porque hay muchos tipos de creatividades que pueden tener los estudiantes y los docentes y la comunidad. So what we are trying to do is that not only using one subject, but connecting the subjects, but not only this kind of way of interdisciplinarity, when we just connect the different subjects,
but also introducing the environment, and then making all of these connections between this. So we try to have this transdisciplinarity approach. Bien, entonces el enfoque no es solo tomar una asignatura o tomar varias asignaturas y conectarlas como podría ser la interdisciplinaridad, sino es también considerar todo el entorno y pensarlo como una cuestión más integrada y mirarlo desde un enfoque transdisciplinar. So in all of our work, we try to create the technologies, the pedagogies, and the conditions and the environment to enable this research and then enable this creativity and innovation in the education systems. Entonces, en todo nuestro trabajo estamos buscando esto, cómo integrar la tecnología, las pedagogías y considerar ese todo el ambiente para generar innovaciones en el sistema educativo. So I will give you some examples on technological innovations. Un ejemplo sobre las innovaciones en tecnología concretamente. So we are experimenting that whole to create materials and pedagogies for handheld devices, because we are transitioning from desktops to phones and tablets. Bueno, parte de los desarrollos tecnológicos es cómo generar estos materiales que funcionen bien en los dispositivos más pequeños, ¿no? En esto que usamos habitualmente, los teléfonos, en las tablets, porque estamos transicionando desde una época en donde trabajábamos con las computadoras a una época en donde en el salón de clases tenemos un montón de celulares y tablets, y bueno, eso es lo que tenemos que tratar de aprovechar. And then also we are creating this online collaborative environment, so if you haven't tried, maybe you should try GeoGebra Classroom, where you can create a virtual classroom and then you can work together with your students and then monitor the work of the students. Otra cosa en la que se está trabajando fuertemente es esto de la colaboración en tiempo real. Y los invita a que si no probaron GeoGebra Classroom, que lo prueben, que es un entorno que se está desarrollando y que está creciendo mucho y que permite esto, ¿no? Trabajar en conjunto el docente y los estudiantes al mismo tiempo. And then also we want to offer ready-made materials, so we are looking at that how we can create and collect high quality materials for all teachers, for all languages, and then all the possibilities to use. Bien, y otra cosa que se está trabajando es en esto, poder brindarle a la gente materiales ya preparados de buena calidad. Entonces se está trabajando mucho en cómo detectar buenos materiales, cómo generar buenos materiales en diferentes lenguajes, y presentárselo a los profesores de una manera accesible. And we started to work a lot on augmented reality. So augmented reality gives us the possibility to do modeling in the classroom. So students just use their classrooms or environment to do models and then they can learn mathematics. Otra cosa en la que se está trabajando mucho es en esto de la realidad aumentada, que permite introducir la modelación al aula y los estudiantes pueden agarrar cualquier cosa de su entorno y modelarla, y eso le permite al profesor también trabajar un montón de cuestiones de la modelación matemática en la clase. Also, we can bring mathematical objects into the classroom, and then the students can explore in a more motivating and more visual environment beyond the 2D screen what they have. También podemos introducir objetos matemáticos en el espacio real y los estudiantes pueden explorarlos mucho más motivados y poder visualizar más allá de la pantalla plana 2D que estamos acostumbrados. And whatever we create in this kind of 3D environment, we can bring it to 3D printing. So we are trying to see that whole 3D printing becomes part of education. And then also, because 3D printing is becoming cheaper and then becoming part of the future, we need to prepare the students to have knowledge, and then also we can connect it with all different subjects. Cualquiera de estas cosas que se podrían generar en la realidad aumentada o en GeoGebra 3D o en cualquier entorno de ese estilo, se puede imprimir. Entonces, otra cosa en la que estamos trabajando es, bueno, ver cómo la impresión 3D, que cada vez es más barata y cada vez más accesible, puede ser utilizada con fines educativos, y bueno, para eso necesitamos preparar a los profesores, preparar a los estudiantes y trabajar en eso. And also it gives us an opportunity to work with arts and creativity, so we started to work a lot on mathematical and
and also some science arts as well, together with artists. Bueno, y esto nos da la posibilidad de conectar con el arte, ¿no? Y trabajar creando este tipo de cosas, y hemos empezado también a trabajar con algunos artistas conectando la matemática y las ciencias con el arte a través de esta tecnología. The other work what we are doing is adaptive learning, so we are trying to create platforms where the students can be assigned exercises which is tailored for their needs. And then we are working on a kind of platform to teach students with automatic adaptive learning. Bien, otra cosa en la que se está trabajando es en esto del aprendizaje adaptativo, y se están desarrollando algunas plataformas que tratan eso, como de permitirle al o de darle al estudiante lo que necesita en el momento, digamos, generar itinerarios personalizados para los estudiantes. Y bueno, estamos trabajando en ese desarrollo también. Another tool which you should also try is GeoGebra Notes, which is like a collaborative platform for students to include videos, texts, GeoGebra files, writing, and so on. So it will offer possibilities for project work. Otra cosa que les recomiendo probar es una plataforma nueva, es GeoGebra Notes, que les permite a los estudiantes insertar apps de GeoGebra, videos, texto, fotos, escribir allí mismo. Una posibilidades muy grandes, y se está desarrollando para que sea una herramienta de trabajo colaborativo también. And what we also try to give to the users is to create maps of high quality materials. So this is for mathematics, but we are preparing high quality materials for all subjects. Y esto es otra cosa que se está trabajando mucho, es tratar de, en esto de tratar de brindarle al usuario buenos materiales, materiales de calidad. Se están generando estos mapas de temas con actividades que te permiten ir, como guiarte a través de las actividades que hay en la plataforma. Por ahora hay solo de matemática, pero se está trabajando también en física y en otras ciencias. So I will talk a little bit about pedagogical innovation. So gamification is one of our goals, and then essentially it's done in Uruguay by Fabian Bitabar and Cecilia Russo. So they are creating a gamification platform that you can use online and then also offline. So I would really recommend our colleagues to share and then try these resources. Bien, ya voy a hablar un poco de las innovaciones pedagógicas, y una de las, la primera que mencionas es la ludificación. Yo le hago caso a la traducción que Cecilia y Fabián usan, porque ellos son muy, muy insistentes con la ludificación. Y ellos están trabajando en desarrollar una plataforma para ludificar las clases que le facilite el proceso de ludificar las clases a los profesores, y que se pueda usar tanto online como offline. Y esa es otra cosa que les recomiendo a Jolt, que estén atentos, porque ellos aún no hay una versión pública, pero en cualquier momento, porque están testeándola hace como un año ya, o sea que en cualquier momento vamos a tenerla disponible. And then we also are creating games, both physical and digital, and then we want to create a connection between the physical and the digital gaming environments where the students live in their daily activities. Bien, otra cosa en la que estamos trabajando mucho es en juegos, en la creación de juegos, y trabajar este concepto de conectar lo físico y lo digital. Entonces están creando juegos que tienen que ver con juegos físicos, juegos digitales y juegos que combinan las dos cosas, pensando en que también como meternos en el entorno de los estudiantes, ¿no? En esto de lo digital, y poder estar más cercanos a lo que ellos viven diariamente. So we want to create this kind of new era of manipulatives when the physical and the digital are connected. We started it with Diego Lieben in Brazil, but now many of our PhD students, our colleagues, are working on this, connecting the physical and the digital world. Bien, la idea es cómo trabajar en esto que dice ahí, la imagen es esta nueva era de los manipulativos que permitan crear nuestros propios manipulativos usando en principio la impresión 3D para los físicos y los manipulativos digitales, y combinar esas dos cosas. Esto arrancó con Diego Lieben, que es un colega brasileño que estuvo aquí haciendo el doctorado, y bueno, pero ahora somos un montón de los estudiantes de doctorado que estamos acá, que estamos trabajando en esta área, y
y creemos que, bueno, que vamos a lograr desarrollar cosas interesantes. And then we can create very simple games like the spirals, and then students learn lots of mathematics, they learn 3D printing, and then also we can move to the 3D space and then use these games for many different purposes for learning. Bien, podemos crear cosas, juegos muy sencillos, como por ejemplo este que está mostrando de las espirales, y le permite a los estudiantes aprender sobre matemática, aprender sobre impresión 3D, moverse hacia el mundo físico también, y bueno, y jugar de manera muy sencilla con esto y explorar cuestiones interesantes. And also we are working with actual games like with Logifaces, which goal is to create a continuous surface, and then it's possible to use this game for lots of different learning activities, and then we are publishing a book with 100 different activities with games in the classroom. También estamos trabajando con juegos que ya existen, como por ejemplo este Logifaces, que es un puzzle en donde lo que hay que hacer es generar superficies continuas. Es bastante interesante el juego, parece bien sencillo, pero es bastante interesante. Y hay un equipo desarrollando actividades para enseñar distintas áreas con esto. Y de hecho se publicó hace muy poco un libro con 100 actividades para la clase usando este juego, y también las actividades están disponibles en GeoGebra, o sea que están en la plataforma de GeoGebra disponibles también para explorar. And with our team in the group, we are, for example, translating this 3D game into 3D printing. Y con el grupo que está trabajando en esto también están trabajando en traducir este juego también en impresión 3D y en entornos digitales. And just giving very simple exercises like dividing a cube into equal volume, the students can create infinite many solutions, and then connecting with 3D printing and AR, we can give very meaningful and motivating activities for learning. Y esta idea muy sencilla, por ejemplo, de desafiar a los estudiantes a dividir el cubo en partes con el mismo volumen. Y bueno, hay infinitas soluciones y los estudiantes pueden explorar su creatividad y generar estas cosas, y después lo llevamos a lo digital, a la impresión 3D, generamos estos puzzles así que son súper divertidos y nos permite introducir cosas realmente significativas a la clase con los estudiantes motivados y trabajar cuestiones importantes. And then we try to give this task for teachers or pre-service teachers to create their own game. So the index is developed by a teacher from the Voronoi diagram to make it 3D, and then we can create a puzzle from this very simple idea. También estamos como llevando estas ideas a la formación de profesores, ¿no? Estamos trabajando con profesores en servicio ya, o profesores, estudiantes, profesorado, y esto es un desafío que se les planteó a los estudiantes de profesorado, de generar algo, un juego con esto, y bueno, y agarraron el puzzle, el diagrama de Voronoi, y generaron este puzzle los estudiantes de profesorado. And then we had a 3D printing project where the idea was that we could use any kind of pictures or shapes what we can observe in the classroom, and then we can create cookie cutters and then use these cookie cutters to make actual cookies and then discuss and eat mathematics together with students. Este es otro proyecto en el que estuvieron trabajando, que básicamente es ir a agarrar cualquier forma, cualquier cosa que veían del entorno y llevarlo a la computadora, diseñarlo y generar estos cortadores de galletas para después cocinar juntos y discutir sobre la matemática y comerse la matemática. And then we also try to teach the mechanics of 3D printing for students. So one of the PhD students created this wooden printer and then make the students understand how this 3D printing is working. Este es otro proyecto que se generó para enseñar también la mecánica de la impresión 3D. Entonces se diseñaron estas impresoras 3D manuales de madera, y se trabajó con los estudiantes armándolas y desarmándolas y estudiando su funcionamiento también para que aprendieran sobre la tecnología. And then this is a very interesting game also developed by a teacher, when we can have half of the pieces 3D printed and half of them are in augmented reality, so the students can only solve
the problems when they connect 3D printing and augmented reality together. Este es otro juego súper interesante que diseñó un profesor, que lo que tiene es piezas que están impresas en 3D y piezas que están en realidad aumentada, y la única forma de resolverlo es combinando estas dos cosas. Entonces, es como combinar estos dos mundos para resolver el problema del juego. Or we are working with our colleague Imam to develop microgames, which is just very short games to introduce a topic or just to focus the students, and it's becoming very popular in Latin America too. Bueno, y estamos trabajando con nuestro colega Imam en desarrollar estos microjuegos, que son juegos bien cortitos que permiten o introducir un tema o generar cierto ambiente en la clase, y bueno, se está estudiando mucho y se está volviendo bastante popular esto de los microjuegos. Yeah, and essentially all of these resources we can share, and then we have lots of publications about this, that one, what is the theory and then the methodology behind this activity. Todos estos recursos obviamente los podemos compartir, y además de los recursos hay un montón de publicaciones hechas por el equipo que explican también cuál es la metodología detrás, cuál es la pedagogía detrás de estas actividades. Entonces todo está disponible para el que esté interesado. And we have another game which is essentially inspired by in La Plata, and then this is a game to teach geometry and arts and combinatorics and many different subjects. Bien, este es otro juego que también con el que también estamos trabajando, que está inspirado en algo de La Plata. Yo no tengo mucha idea, después le voy a preguntar un poco más de eso. Que, bueno, es un juego muy sencillo, pero que permite trabajar un montón de cuestiones de combinatoria, de geometría. Está bien interesante también las actividades que están desarrollando con eso. And we are working with one of the creators of the Rubik's Cube, and we are developing this game for the 150th anniversary of Mondrian, and this could also offer lots of complex thinking for classrooms. Bien, también estamos trabajando con uno de los creadores del cubo de Rubik, que en diseñar este juego que se diseñó para el 150 aniversario de Mondrian, y que también permite un montón de razonamiento muy complejo, y es un juego súper interesante. So beyond games, we are working on cultures, and then also we can connect 2D and 3D. Bien. Or our digital and physical. Bien, también aparte de los juegos estamos trabajando en cuestiones más culturales, y que también nos permite conectar lo físico y lo digital. So our student Shireen is working on Egyptian architecture, where we can create architecture modeling for different parts of the school, and then we can do this kind of modeling digitally, physically, inside and outside of the classroom. Shireen, que es un estudiante también de doctorado acá, está trabajando en este proyecto de trabajar con la arquitectura egipcia. Ella es de Egipto, y están trabajando mucho en esto del modelado arquitectónico como elemento para trabajar en la clase y en cuestiones STEAM. Yeah, so we have lots of experiments. For example, yesterday we had a workshop for about 50 teachers in Egypt, and then they are developing lots of different modelings with 3D printing and augmented reality and GeoGebra. Bien, hay muchos ejemplos del trabajo este de Shireen. De hecho, ayer tuvieron un taller con 50 profesores egipcios, y bueno, y esto permite eso, mucha modelación matemática en la clase. And also we can use this in outdoor mathematics activities, and we use MathCityMap, where we can create mathematical trails, and then students go around and then model the architecture, and then we can print them and use this. También esto también se puede usar para la matemática afuera de la clase, y estamos usando mucho esta aplicación MathCityMap, que permite crear recorridos matemáticos, y estamos trabajando en esto de generar recorridos matemáticos donde los estudiantes tienen que ir a lugares y recorrer y a resolver actividades matemáticas y modelar cosas que se encuentran en esos recorridos, y que después podemos imprimir en 3D y trabajar sobre eso. Yeah, soon we will have a special issue on outdoor mathematics learning or outdoor STEAM learning, and then we can send this to you too. Dentro de poco estamos organizando una edición especial de una revista sobre
actividades STEAM fuera de la clase y que cuando esté pronta también la podemos compartir. And also Matthias is working on Uruguayan architecture among the infinite many other things that he is doing. Y entre las infinitas cosas que yo estoy haciendo, una cosa que estoy trabajando es arquitectura. Él dijo uruguaya, pero no es solo uruguaya, porque de hecho un edificio que se ve ahí es brasileño. Pero también trabajando con arquitectura latinoamericana es una de las cosas que estoy haciendo. And our colleague in South Korea is connecting mathematics and astronomy, 3D printing and augmented reality. Y nuestro colega en Sur Corea está trabajando conectando matemática, astronomía, arquitectura, realidad aumentada, impresión 3D, y está tratando de llevar todo eso al aula. And our great colleague who we met in the weekend in Prague is working on Jewish culture and architecture with technology to bring it into the classrooms in Israel. Y nuestro colega Noah, que nos lo encontramos el fin de semana en Praga justo, está trabajando en arquitectura, con arquitectura judía, él es de Israel, y está trabajando cómo llevar la matemática y la cultura y la arquitectura a la clase también. And also we want to integrate the different cultures into education. So our colleague in Portugal is looking at how the Portuguese culture and language is influencing education in Portugal, in the African countries, and in Brazil. También en esto de llevar la cultura a la clase, tenemos este colega José Manuel en Portugal, que está trabajando con los países de habla portuguesa y viendo cómo la cultura de esos países y el lenguaje influye en la matemática, digamos, que hay en la cultura, y cómo eso puede ir a parar a la clase, cómo se puede utilizar. And then probably it would be interesting to see in the Spanish speaking world that home mathematics and STEAM is taught. So I think it could be a very good opportunity to investigate. También podría ser interesante, está pensando ahora, hacer un proyecto similar con los países de habla hispana y ver cómo la cultura y el lenguaje influye cómo enseñamos las asignaturas STEAM y cómo eso tiene correlato en la clase. And then we are doing a similar study in the Indonesian culture and STEAM education, and then we try to see the cultural patterns influencing the STEAM education in Indonesia. También se está haciendo algo similar con esto de la cultura en Indonesia y viendo cómo ciertos elementos de la cultura influye en la educación STEAM, por ejemplo, mirando patrones y cuestiones que aparecen en los tejidos o algunas cuestiones de ese estilo, y cómo eso se puede aprovechar para la clase. So what we are trying to do is using math city maps. So in Indonesia, the teachers have to create city maps all around the country. So you can go around in Indonesia and then follow math city maps to learn mathematics and other sciences. Y en Indonesia hay un proyecto grande con Mat City Map. Todos los profesores generan mapas y recorridos, y si vas a Indonesia con Mat City Map, puedes encontrarte la matemática y la ciencia por todos lados. También es un proyecto muy interesante. So probably it could be done in Latin America too to create these kind of maps and exciting places for learning anywhere. Probablemente es algo que podríamos hacer en Latinoamérica, generar estos mapas y estos lugares interesantes para aprender por todos lados. So we are working on many projects on the media. So for example, using YouTubing culture. Estamos trabajando en muchos proyectos vinculados a los medios de comunicación. Por ejemplo, usando la cultura YouTuber. And then students have to become YouTubers in the classroom and then explain short videos to each other. Entonces los estudiantes se tienen que convertir en YouTubers en la clase y explicarse cosas a través de videos en la clase. Or we can use memes for mathematics learning, and then we can use these memes for deep mathematical knowledge to introduce. So we have many of these meme projects.
También se pueden usar los memes, que es una cosa que está muy metida en la cultura de los jóvenes, y que a través de cosas muy sencillas se pueden introducir temas matemáticos muy complejos, y también tenemos varios proyectos en generar estos memes. And then our colleague is working on the digital comics, and then we are trying to connect comics and then the students' culture related to comics to social scientific issues like climate change and sustainability or any kind of social issues. También tenemos un colega que está trabajando en esto de aprovechar la cultura del cómic para introducir cuestiones como el cambio climático, la sustentabilidad, la sustainability, no sé la traducción de eso, el desarrollo sustentable podría ser, y todos estos temas, cómo meterlos a la clase a través de la cultura de los estudiantes que tiene que ver con esto de los cómics. So, we are working on lots of arts, but I think we are running out of time, and then Matthias has to catch a plane. So maybe next time we will be able to talk about music, dancing, jewelry, and history, and all cultural issues. Estamos trabajando en muchos proyectos también vinculados con arte, pero Sol dice que Matías tiene que llegar al avión. Entonces, la próxima vez nos vamos a detener un poco más, si quieren, en el arte y hablar de cosas que estamos haciendo con baile, música, programación y muchas cosas con arte, la verdad, muy interesante. Yeah. So we have lots of other projects, but I think there will be possibility for next time. But before we leave, we would like to introduce you our conference, which you might want to join next year. I think. Tenemos muchos proyectos, pero antes de irnos, y también para dejarlos un poco con ganas y seguir conversando en otro momento, les queremos presentar la actividad esta de la que hablamos al principio, que estamos organizando para febrero. So, we will have a conference from 6 to 10 February in Buenos Aires, and then we will have a conference and then also a research training. So maybe Mariana can share the connection. So it's both online and then offline. Bien. Entonces vamos a organizar esta actividad que es del 6 al 10 de febrero en Buenos Aires. Va a haber dos días de conferencia que son el 6 y el 7 y después 8, 9 y 10 vamos a trabajar en una cosa más de training, como de una escuela de métodos híbrido. De investigación, digamos. Ahí va. Híbrido. Y va a ser híbrido, ¿sí? Entonces, ahí tienen el contacto de Mariana, seguro todos, para contactarse con nosotros y participar, todos los que tengan ganas de participar, estamos muy contentos de conectarnos. Yes, so, and then if you need more information, you can contact me or Matthias or Mariana, and then we would be very happy to answer questions, and then we are very happy to host or discuss any interesting research ideas or development ideas. Bien. Entonces, si quieren más información de la actividad o de lo que ustedes quieran, nos pueden contactar a nosotros, a Sol, a mí o a Mariana, que también estamos en contacto con la organización del evento este. Y cualquier idea que tengan de cosas que quieran investigar o ideas que quieran probar, estamos súper abiertos a recibir ideas y gente, así que siéntanse invitados. Okay, so I think we should finish now because Matthias needs to get to the plane, and I think I need to stop sharing. And then if there is some questions, maybe we can reply to one or two. Bien, yes. Para ir cerrando, si hay alguna pregunta o algo que quieran comentar, con gusto podemos hacernos tiempito para responder una o dos. Muchísimas gracias, Matías. Muchas gracias, Sol. Y a mí se me pensaba que si hay algún relevamiento sobre qué actividades o qué recursos fueron los que aumentaron más sobre la utilización de GeoGebra en cuanto a la pandemia de COVID-19, si han hecho algún relevamiento sobre esto. Okay. So Mariana has a question about which resources or things
in GeoGebra were more were increased the use in the pandemic or during the pandemic? There's some research about that. Then there is no research about this, but more like the phone, and then also the GeoGebra classroom become the most important activity, and then also the integration into other places like Moodle and Google Classroom and so on. Bien, dice que no hay ninguna, por lo menos no hay ninguna investigación sobre eso así como en detalle, pero que lo que se sabe acá, porque se monitorea el uso, es que lo que aumentó mucho es el uso en GeoGebra Classroom, el uso de GeoGebra en el celular y la integración de GeoGebra en otras plataformas. Por ejemplo, la integración de GeoGebra en Moodle o en Google Classroom, que ahora hay una opción nueva para integrarlo muy fácilmente con dos clics a Google Classroom. Ese tipo de cosas aumentaron mucho durante la pandemia. Pero no hay, más que el monitoreo interno que se hace acá, no hay nada así como demasiado detallado en cuanto a eso. Yeah, I shared the links with Mariana, both the presentation and the conference, and okay. Maybe she can share with the community. So, Scholz recién acá en el chat privado, o sea, contigo, acaba de compartir la presentación para que esté disponible para cualquiera, pueda recorrerla y ver más en detalle lo que estamos haciendo y obviamente comunicarse si tiene alguna pregunta o alguna inquietud. Y el link con los detalles de la actividad de Buenos Aires, porque también queremos contactarnos con todos, así que. Por supuesto. Lo escribimos en el comentario de la transmisión y por supuesto que daremos publicidad a la actividad del mes de febrero. Muchísimas gracias y bueno, buen viaje, Matías. Muchas gracias, Matías, por la traducción y gracias, Sol, por participar en este último webinar cerrando el año del ciclo lectivo 2022. Muchas gracias. Gracias a ustedes. Thank you very much.